muy contenta esta noche de estar aquí en Noche de Juego. Ay, gracias. De nada. Ay, no, gracias a ti, hermana, también. Y por si no lo saben y no lo saben en casita, yo soy Janet. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos hermanas. La libertad que siento de poder cobrar. Ay, nos cae dinero, me encanta. Ay, podemos hablar en inglés. Oh my God, I'm so excited. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos, todas, todes a esta Noche de Juegos. Noche de Juegos. Que es, ¿cómo decir? Pues nuestro programa de concursos particular. Es nuestra Noche de Juegos, donde... Es de noche. Y se juega. Juegos. No ¡de noche! Ser... ¡Ay, me encanta! Intentamos hacer este día de juegos y la verdad es que no. Duraba mucho. Y no llegaba nadie, además. Y no llegaba nadie. Todo el mundo tenía cosas que hacer. Ustedes en su lugar, en sus manitas, tienen unas paletas. Son paletas de votación, porque usted es público aquí en casi... ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, es que ya el Foro Lucerna es como, es nuestra casa. Así es, por supuesto. Si ven a mi esposo, Pablo Perroni, por ahí anda, me lo saludan. Entonces, tienen sus paletas de votación donde, exacto, van a tener que hacer eso en algún momento o varios momentos de la noche. Porque aquí los puntos son lo más importante y al mismo tiempo no importa nada. Porque, no van a ir hay reglas y luego las reglas las tiramos por la ventana. Claro, entonces, porque hay... así son los juegos. Los juegos de y noche. Las reglas son para aventarse exactamente. Por la ventana. Y las reglas de noche son más importantes que las reglas de día. Es un ensayo. Gritaron con menos emoción no pueden después. Hacer lo mismo. Yo vi cómo le salía humo, clarito. O grito o muestro. Es no que, puedo hacer las dos. Es que es como cuando estás manejando y te quieres estacionar que le tienes que bajar al radio. Van a haber varios juegos, dinámicas que les vamos a explicar uno a uno, también para que los invitados, las invitadas sepan. Pasarán a mitad de mi monólogo también sin ningún problema. Pero me encanta porque ven 2D. Ella la recordarán por un capitulazo que tuvimos en YouTube. Es una mujer de alcurnia, de mundo, de mucho dinero, de mucha edad, de mucha experiencia. Eso es. Ella es Maru Gaga. ¿Qué tal el tráfico para llegar? Ay no, ya, por favor, ya que se queden en la provincia cada vez que salgan. Ay, ya, por favor. Sí, por favor. Hay cosas lindas en la provincia. También. Hay cosas lindas. Y en sus respectivos países, también. Ah, también. Uy, no, el otro día. Un compatriota. ¿Puedes? Caminando descalzo. Oye, les encanta venir a caminar descalzos a la Roma. Como si fuera Tulum. Claro. Oye, como si fuera su casa. Al rato van a ver. Es su casa, Hamacas. Oye, se van a estar bañando en las fuentes. Digo, ¿qué onda? Pues ni que fueran un niño en Chapultepec. Aquí solo se pueden bañar en el Monumento a la Revolución los niños mexicanos. Exacto. Claro. Nada más. Claro. En las fuentes ahí en Chapultepec, en las que brincan así. Sí, en las que brincan. Yo pensé que iba a estar más lejos la gente, si estoy como... como que está muy cerca. Un poco apabullada. Sí, hasta huele. Nada más, no te acerques... Pero bueno, nuestra segunda invitada de esta noche, porque si no la presento, aquí nos va a agarrar el wiri wiri y se nos va a hacer de día. Es una fantástica actriz. Multipremiada. Qué pena que vengo de zapato bajo, pero es que me rompí un dedo. No vayan a creer ustedes. Perdón por la interrupción. No, no, por favor. Perdón. Pero es para que no se les olvide, porque no me vayan a pisar. Y valía la pena la aclaración porque pues una mujer también como Maru no viene de iban zapato a salir bajo. A hablar de aquí, claro, iban a decir a vender el chisme. Pero es que no me puedo poner tacón ahorita porque el dedo está roto, de veras, el índice, si se acercan se ve negro. Pero lo maquillé tantito. A mitad de la noche de juego si encuentran un dedo, es de Maru. Es mío, me lo regresan, por favor. Y quien encuentre el dedo se lleva 50,000 pesos. Pero bueno, nuestra segunda invitada esta noche, además de ser una fantástica actriz multipremiada, multiviajada, ustedes probablemente la recuerden por aquella exitosísima serie de María de Todos los Ángeles. María Betza. La Betza. Es que yo no hablo esas palabras, pero... Reciban con un fuertísimo y caluroso aplauso a Montserrat Marañón, por favor. ¡Bravo! ¡Me lo grabo! ¡Gracias!
¡Qué divertido es el teatro! Sí, ¿verdad? Es un lugar donde se puede hacer todo, donde se puede cantar aunque no lo hagas, donde puedes bailar aunque no tengas pies, donde puedes imaginar y llegar hasta los lugares más recónditos de la imaginación. Sí, es para gente que no madura, ¿no? Pero qué bueno que tengan un espacio aceptado por la sociedad, aceptado más o menos. El pero teatro bueno. Es para la gente que no aguanta close-up. Oh, claro. No puede hacer televisión. Claro. Así claro. Como la radio también es para gente fea. Ajá. Besos, Marta. Beso, Marta. Oye, Marta está divina, ¿eh? Está divina. Oye, Montserrat. A ver, dime, dígamelo. Dime una cosa, tú acabas de ganar un premio. Claro que sí. En Beijing. Claro que sí. ¿Por qué fue este premio? Fue el premio de mejor actriz de reparto por una película que se llama Totem. Humildemente. Humildemente. Como diría Carmen Montejo, humildemente. Oye, ¿y esa ya se puede ver aquí? Todavía no, hasta octubre o noviembre. Solo en Beijing. Ah, solo en Beijing. En Beijing sí se puede ver. ¿Cuándo ganaste, tu discurso en qué idioma fue? En español. Oh. Pero fue muy bonito porque me anunció unos chinitos y está y bien porque eran en China. Fue muy bonito porque eran unos chinitos los que me anunciaron que iba yo a ganar el premio. ¿Y cómo dijeron tu nombre bien? Motetato Matatoto. Besos chinitos, vengan al programa. Yo no entendía ni madres. Y tú, ay, a Motetato. ¡Felicidades a Motetato! ¿Dónde está? Me quedé así, pues, ¿quién verga será Motetato Matatoto? ¿Quién sabe? Y luego, pues, ya resulta que ya me codearon, me dijeron, ya eres tú, y ya, pues, me dio mucha risa, la verdad. Me dio muchísima risa. ¿Y a quién agradeciste? ¿Y a qué? ¿A quién agradeciste? ¡A México! Sí, dije, lo hubieras hecho ¡ese como... premio va para México! ¡México! Lo hubieras hecho no como, es... como Itatí Cantoral. Ay, mi arete. ¿Cómo? Gané un arete. ¡Ah! Como Itatí Cantoral cuando ganó el TV y novelas, imagínate, hace 10.000 años. Y agarró el premio y empezó a gritar, ¡para todos los que no creían en mí! ¡Mejor actriz TV y novelas! ¿Hubieras hecho eso? ¡Ay, qué bonito! Pero yo me acuerdo de una vez una cosa que me dio mucha risa. Hubo una vez que coincidió la transmisión de los Oscars con la de los TV y novelas. ¡Sí! Ay, no. Estaban al mismo tiempo y yo de comercial en comercial me pasaba de uno al otro. Igualitos. Y me acuerdo que me dio mucha risa que alguien subió a recoger su premio TV y novelas con su bolsa. Y dije, no, es que solo en México la pobre no se atreve a dejarlo en el asiento. Podríamos estar aquí porque si tenemos una amiga me lo dijo el otro día, tenemos un talento para hablar de nada. Entonces podríamos estar aquí 10 horas que tiene que durar esta noche. Vamos con el primer juego de la noche que es ¿Qué cosa mariposa? ¿Que de qué trata, Rebeca? ¿Qué cosa mariposa? En este juego, queridas damas y caballeros, vamos a tener un evento. Uno de nosotros va a estar como hosteando un evento y cada uno de ellos, ellas, ellas va a tomar una mariposa de esta cubeta y van a tener que interpretar lo que dice el papelito. Y la persona que está hosteando el evento va a tener que adivinar qué personaje es. ¿Todo bien? Muy bien. Que no. Entonces vamos a suponer que esta dice es que mi no. fiesta de dice cumpleaños. Que... ¿Qué pasa? ¡Juegos! Mari nos acaba de decir a través del chicharo, aparte. Ay, es que a mí se me cayó. Espérame. ¿Cómo se ve que no hacemos televisión y que no somos del medio? Me quedé pasmada así viendo mal. Tratando de descifrar qué me está diciendo. Y ella le hacía así. Y yo me tengo que orear. Ay, que la ola decía. Los dados. Vamos a elegir primero los equipos. Dado para ti. Y lo va a elegir, pues, el destino. Que lo la tiro fortuna. Así, ¿ah? Para... No, pero espérate. Yo soy pares y Janet es nones. Entonces... Lo que significa. Si a ti te sale pares, eres del equipo de Rebeca. Pero si a las dos no sale pares... Tenemos un problema. Tenemos un problema. Entonces tira bien. Está ¡una, bien. Dos, tres! ¿Qué te dije? ¡Mano de bruja! Oye, tiraste mal, te vas. No. Yo no tengo equipo. Entonces yo no tengo equipo. No. Somos todos contra Rebeca. Ay, no. Otra vez. Todos. Rebeca, eso me recuerda a mi fin de semana pasado, pero.
¿Tuviste noche de juegos? Con puro señor, pero sí, también. Otra vez al mismo tiempo. Concéntrate. Procuren de que sea uno y uno. Sí. Ok. Uno y uno no, porque sería el mismo. O sea, un par o un impar. Ya. Hay que tener cuidado con las palabras. Sí. ¿Significan? Sí. Significan cosas. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay, ahí está! Shit. Regaga, regaga, regaga. ¿Cómo se llama? Me gusta. Y nosotras somos. ¿Cómo que la regué? Yarañón. 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 Ay, Yarañón. Vamos a acabar. ¡Niau! Muy bien. Vamos con el primer juego de la noche, que es ¿qué cosa mariposa? Vamos a suponer que yo estoy hosteando pues la fiesta infantil de Renesme, de mi niña la más chiquita. Mi hija, la más chiquitita de todas, es su cumpleaños y estoy celebrando su cumpleaños, su fiesta. Y entonces van a llegar los invitados, pero yo no sé quiénes son los invitados. Lo vamos a descubrir ellos también en esa cubetita con mariposas que les van a decir qué personajes son. Ay, y yo, que soy la reina de la noche, la dueña de la casa, la diosa de esta fiesta, tendré que adivinar quiénes son. Muy Rebeca bien. Se va a poner los audífonos en este momento, cancelando todo sonido a partir de ahora. Rebeca. No oye nada. ¿Oyes? Un poquito. Oye, perfecto. Ahí está. Suba. ¿Oyes? ¿Oyes de escuchar? No, oyes de oyes. Oyes. Les voy a la espalda y yo no los escucho. A mí me tocó Marta Higareda, obsesionada con mostrar las chichis. Ay, eso está muy bonito. Eso está fácil. Está muy bonito. A mí me toca. La sirenita, si fuera la chilindrina. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuál es la? Sí. A mí me tocaron todos los enanitos de Blancanieves. ¿Lo llamaste? Solo me sé tres. Invéntate los otros. La partida de piñata. ¡Renesme! No estés rellenando esa piñata, niña. No te voy a decir eso porque... Estás muy chiquita para eso. Muy bien. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿dónde está? Aquí está la piñata. Y voy a llenar de dulce. ¡Ding dong! Ay, ya llegó mi primer invitado. Adelante, bien. ¡Ay! ¿No te encanta la decoración? Es la fiesta temática, es las lesbianas de Frozen. Así me lo pidió. Sí, Jordi, cuando tenía 10 años, yo fui, yo estaba en un avión volando a Tailandia. ¿De verdad? De verdad, y estaban las de Frozen, las originales. No me digas. Y me dijeron, oye, ¿eres tú? Y yo les dije, sí, soy yo. Ay, no te lo puedo creer, amiga, interesantísima historia. Mira, pásate por allá, ahí están las papitas, los refrescos, adelante. Nada más, hacia acá están los papás, hacia allá están los niños. Para que lo tengas presente, creo que... Ya llegó mi otra invitada. ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Ay, de nada! Gracias, es que no alcanzaba el timbre. Ah. ¿Tendrás un vasito de agua? ¡Ay, claro que sí, mi amor! ¡Me estoy deshidratando! Un segundito. ¡Ay, gracias! Oye, pero... Gracias. No, ¿de qué, mi vida? ¿Me ayudas a pasar, por favor? Claro, por favor, pasa. ¡Tu dedo, tu dedo! ¡Ay, sí, mi dedo! ¡Tu dedo! ¡Ay, muchas gracias! No, ¿de qué, mi vida? Adelante, ahí están las papitas y los refrescos. ¡Renesme! ¿Tenedores no tienes? ¡Ay, me muero de ganas de un tenedor! ¡Hola, mucho gusto! ¿Cómo están? ¡Allá están! ¡Mucho gusto! ¿Qué invitados son estos? ¡Mucho gusto! ¡Dindon! ¡Ay! Creo que ya llegó tu hermana. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Ahorita traigo a mis amiguitos, digo, a mis hermanitos. Ay, ahí viene otro. ¡Ay, perfecto! Mientras... ¡Ay, che! ¡Viene alguien más atrás! No solo te la preocupes. Mitad de mí. ¡Viene ay, quién... alguien más atrás, sí! ¡Viene más gente! ¡Adelante! ¡Ay, Dios mío!
¡Ay, viene alguien más atrás de mí! Dios mío, ¿qué está pasando? Cuidado que traigo una aleta rota, ¿eh? Ay, Renesmee, ¿quiénes son todos estos invitados? Voy a construir algo porque... Porque sí, es importante para la fiesta algo de mi niña, sí, claro que sí. ¿Sabías que yo hablo desde los 4 meses? Ay. Yo... ¿Qué, no ves que está chiquito? No. Una pregunta. Sí, mi amor, ¿dónde dime. ¿Dónde está Renesmee? Porque le quiero regalar una canción que le quiero cantar. Ay, no me digas. Ahorita sí. ¡Renesmee! Ven que... Alguien te quiere cantar algo. Ahí te escucha, mi amor, ahí te está escuchando. Canta, canta. ¡Ay, Dios mío! Ay, no, Dios mío, es que esto es una locura. A ver. Ya, a ver. Abra el momento. Es el momento de la piñata, entonces te voy a pedir, por favor, Marta y Gareda, que te tapes bien y te bajes porque los traes como en la garganta. Es que Ryan Gosling me dijo que así le gustaba. Pareces Madonna. A ver. Ay, a ver, despierte, por favor, manada de conejos, con el don del habla. Ya, aquí está tu tenedor que me pediste. Muchas gracias, no. Me voy a hacer mis colitas chuecas. Ay, son colitas, yo pensé que eran chorizos. Ay, qué raro. Le voy a acusar con el bisabuelo. No me acuses con nadie, personajes del Chavo del Ocho con un dedo roto, no. Aleta rota. Con una aleta rota. Ah, te voy a pedir entonces que me ayudes, si la Chilindrina fuera la Sirenita. ¡Sí! Ahorita ya voy a estar de pie como la Chilindrina. Ah, está muy bien. Está muy bien. Solo voy a hacer la Sirenita por arriba. No te canses, ya te dieron tus piernas. Muy bien. Gracias, Úrsula. ¿No quieres un sandwichito o algo? No, no quiero ningún sandwichito. Quiero partir la piñata con mis 6 hermanos. Quiero partir la piñata. Estoy muy enojado. Yo no sabía que Raúl Jiménez tenía hermanos. Pero quiero darles las gracias a ti y a los otros 6 enanitos. Esta va a ser otra historia de Marta y Gareda que nadie le va a creer. Estuve en una fiesta con Chilindrina de Sirenita. Y los 7 enanitos y los de Blancanieves. Eso... Bueno, eran 6 enanos porque y, uno el, no vino. Y el pitufo constructor porque no me lo sabía. Entonces uno era... Es que ven, en el teatro solo hace falta imaginación. Muy bien, el mío dice... un mosquito bilingüe que se encuentra todo el tiempo frente a un espejo. Laura Bozzo hablándole a todos como si fueran perritos. Estoy confundida, pero dice Ash creyendo que todos somos pokémones que tiene que atrapar. Eso es complicado, ¿no? Es de pokémones, tú puedes agarrar otro. Sí, sí. Bueno... El Chavo del Ocho como presidente de México. Está bien. Pero ya existe, ya está ahorita, ¿no? Marucita. Ya. Estamos listos. Y ahora antes el público nos va a decir qué evento, situación, contexto histórico nos encontramos en este momento. En el Costco. En el Costco. ¿De dónde? A ver, porque... Hay diferencias. Porque el de Mérida tiene un cenote. Lo has visto, es increíble. Entonces yo estoy en el Costco y, nos vamos encontrando. Y les voy a dar la bienvenida. De acuerdo. Ok, ya está, ya estoy. ¿Su membresía? ¿Traes su membresía?
No puede pasar sin membresía, ¿eh? What? Perdón. ¿Qué? Why? Because this is a private club. Oh. Ya entendí. Muchos very much. Thank you. Muchas gracias. Ay. Oiga, ¿dónde va? Oh, I'm looking for, estoy buscando por la panadería. I speak English, you can speak English too. Oh, thank you. Thank you, but I need to speak both in English and in español. Oh, really? Oh, it's, my God. It's a manía que I have. Okay. ¿Y qué estás buscando? What are you looking for? Chocolate cake. El gran pastel de chocolate. El gran pastel de chocolate. Es el pasillo 14, me lo sé muy bien ese. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, ¿quién es? Su membresía. Acá está mi membresía, pues. Aquí la tengo, mi membresía. Es una membresía en la que... Qué raro que venga usted a comprar aquí. Vengo a comprarle. Siento que you both are weird people to be here. Pásele. Gracias. Pásele. Creo que ya sé quién es. Gracias. ¿Está buscando el jamón? ¿El bolillo? La torta de jamón. La torta de jamón. Ay, su membresía. Ay, chisme. Ay, que se me estaba olvidando, auxilio. ¡Ven para acá, cosita hermosa! ¡Ven para acá, cosita hermosa! ¡Ayúdame a pararme! ¡Sí, pero no me acuerdo! ¡Ayúdame a pararme! ¡Ay! 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 ¡Ay, este! ¡Ay, ¿de dónde viene? ¡Ay! ¡Ay, vengo de estar encerrada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya sé! ¿Necesita maquillaje? Sí. ¡Necesita maquillaje! Es un perrito que yo tengo que se llama Maquillaje. ¡Maquillaje! ¿Dónde están? Ay. ¡Ven, Maquillaje! ¡Bonito! ¿Cómo estás? ¿Dónde está mi maquillaje? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasa, el desgraciado! ¿Dónde está? Muy bien. Bueno. ¡Ay! ¿Quién me ¡Cuidado! ¡Detente, no me mates! ¡Please don't kill me! ¡Ay, ya sé! ¡Ay, ya sé quién es usted! ¿Ya sé quién es usted? Está buscando el pastel de chocolate. ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver, siento que tenemos que poner orden porque nadie me enseñó su credencial. Yo dije la enseñé. Ah, tú se me la enseñaste. Andrés Manuel, que es el Chavo del Ocho también. ¡Qué actriz! ¡Qué bárbara! Humildemente. Yo no necesito membresía, que mi cara es mi membresía, vengo de muy lejos. Sí, pero allá en Perú, su país, que yo sepa, no hay Costco, ¿eh? No ha llegado todavía. ¿Señorita Laura? Sí, cosita hermosa, cosita hermosa. ¿Es con alguien más? ¿Estás con alguien más? ¡Ay, qué bonito, mi perrito! ¡Ay, Dios mío! ¿Te parece a un perro que yo tenía que se murió? Usted es el mosquito bilingüe. De las no son las flans, son las otras que no triunfaron nunca. No, sí son las flans. ¿Así son las flans? Claro. Nada más el mosquito bilingüe. Y usted sí son dos personas. Ay, Dios mío, está buscando el perrito. Ya sé quién es, pero a la vez no sé quién es. Dígame, usted, ¿qué le gusta? Me gusta mucho el dinero. No, pues puede ser cualquiera. Menos el dinero. Señor, claro. ¿Y sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta mucho? También los perritos. Yo en mi casa está lleno de perritos. Es lo que más extrañaba yo. ¡Ay, extraño Acapulco! ¿Hay el documental este precioso de las señoras del cabaret? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Las damas de noche, sí o no? Wanda. Wanda Seux. Olga Brinskin. Olga Brinskin, estabas haciendo a Wanda Seux. No. Ay, no. ¿Quién estás haciendo? Pero me encanta que lo tuviste todo eso de mi interpretación. Todo eso. Ay. ¿Te rinden? Ayúdenme, ayúdenme. No puede porque ellos saben. Ah, ellos saben. Denme pistas. Dale más pistas. ¿Cruella de Vil? No sé. ¿Dónde está? ¿La señorita Laura con Cruella de Vil?
Si tú sí sabes, ¿para qué me dices si me dices mal? Ay, yo sí sé, yo no escuché. Eso es malicia, ¿eh? No, yo no escuché. Era una voz hablándole a todos como si fueran perritos, era muy claro. Ay, no. Estaba complicadísimo. No, pero lo hiciste muy bien. Ay, muchas gracias. Muy bien, muy claro bien. Claro, para ser tu primera vez pisando un escenario, sí, de verdad, que lo estás haciendo muy bien. Oye, gracias. Para ser la primera vez que trabajas con un hueso roto también, por supuesto. Oye, sí. ¿En Galerías Cuapa haciendo qué? Yo no sé qué hay allá. Atendiendo en el spa de Malena en Galerías Cuapa. Muy bien. Ay, Dios. Es vamos a checar difícil. Que debas no diga. Janet. Janet, tu marido vino con otro hombre. Míralos fajonear ahí. Perfecto. Okay. Eso nunca lo ha querido escuchar. Nunca lo ha querido escuchar también. Ay, Dios mío. Eso no. Es cierto. No, okay. Esto ay, yo sí, lo cambio. Salió. No, es que esto implica mucho baile. A ver. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? Mira nada más. Ah, sí. No. ¿Ve nada más? Ah, no, no, no. Sí, no. ¿A ti te gustó el tuyo? Sí, mucho. Muy bien, muy bien. Ay, Dios. No, perdón. Ay, Dios, el que me tocó a mí. A ver, ¿qué fue? Dios atendiendo en McDonald's. Claro. Oh. Alejandra Guzmán en un concierto donde no funciona el audio. O sea, Alejandra Guzmán en un concierto. A mí me tocó si Harry Potter fuera mago de fiestas infantiles. ¡Ay, me encanta! Muy bien. Esta está muy padre. A ver, muy pero yo tengo bien. Una duda. Hay una, porque yo nunca vi la de Harry Potter, porque soy más grande. Pobre ¿cuál es? Hay una, hay un hechizo, una palabra, ¿no? ¿Qué dicen? Wingardium Leviosa. No, pero esa está, pero la de Harry Potter, hombre, esa sí me la sé. ¡Expertus! Esa es la de fiestas infantiles. Pues es que hay muchos, mano. ¡Abracadabra! Esa es de toda la vida. ¡Patronos! ¿Qué? ¡Ese! Patronus. El patrón. Expertus patronus. ¿Eso lo dice Harry Potter? ¡Qué loco está! ¡Ey, güera! ¡Hola! Buenas tardes. Quería saber si ustedes me pueden... Ay, perdón, se escuchó. Este hoyo que tengo aquí en la nalga, porque en el spa anterior me dejaron muy mal. Voy a sentarme acá un poquito mientras usted se siga arreglando las uñas. Sí le voy a decir que me tiene que dar muy buen servicio porque mi mamá se puede meter en un gran problema si no... Antes que nada, buenas tardes y bienvenida al spa de Malena, donde si no le gusta, le cobramos igual. Pues mira, igual no me importa porque te pensaba pagar con una flor de... Híjole, no te escucho bien, manita, pero pues yo creo que sí has de cantar bien bonito, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿cómo lo vas a escuchar bien si estoy...? Bueno, igual toma asiento, ahorita estamos con usted en un momentito, ahorita que llegue la patrona. Pero me entiende bien porque si no mi mamá... Muy enojada con usted. Ándale. Picadura, tú qué vas a querer. Nugget, la casa unas papas. Vengo aquí a pedirte tu orden. Te la llevaré hasta el reino de los cielos. Ahorita no tengo cambio, doñita, perdóneme. La avaricia es un pecado feo. Bueno, va a pasar o no. ¿Se quiere hacer algo en la cara? Bueno, un despunte no me vendría nada mal. Y un manicure en lo que me das tu orden. Con permiso. Pásale, ahorita estamos con usted. Hola. Venía a ver si... Permíteme. ¿Me podrían hacer algo en esta cicatriz para quitármela? Usted es muy joven. Sí. Permítame que dejé el cajón estacionado allá afuera. Ahorita ya. Es que la parto en las fiestas.
Es un truco que hago. Tengo un dedo roto también, pero sobre todo... lo que me quiero quitar es este rayo que tengo aquí. Híjole. ¿No alcanza a ver? No debería de hacerlo yo porque la patrona siempre me regaña. Son cositas que le gustan mucho a los niños. ¡Ay, me encanta! Y de pronto un día ves... ¡Serte! ¡Dame tu autógrafo! Permíteme, voy a arreglar tu sonido. ¿Puedes viajar conmigo todos mis tours, por favor? ¡Me encanta! ¿Puedo hacer mi magia? ¡Sí, pero cuídate tu pie, amigo! ¡Lávame los pies! ¡Por favor, ponme un ungüento! Ay. ¡Tengo unas callosidades! ¡Tengo un fetiche con los pies, güera! ¡De tanto caminar! Alejandra Guzmán, ya le he dicho, señora, que no puede estar entrando aquí lamiéndole los pies a la gente. No me importa que le esté fallando el audio. No, espérate, no es gente, no es cualquier gente. No es cualquier gente. Eso es cierto. Pero si quieres... Y le voy a decir a mi mamá, a las señoras. Vas a ver. Le puedo poner katsu. El que me sobra de tus papas. Que están muy sabrosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ya me voy al reino de los cielos. Gloria Trevi, si fuera evangelizador. Señor, te he mirado a los ojos. Tú has dicho mi nombre. Y en la piedra. ¡Ay, Dios! Has dejado tu marca. Sí, ahorita estoy con usted, señor. Pero voy señora. A querer el combo grande, por favor. Bueno. Okay. Harry Potter, ya sí. No lo puedo estar atendiendo. No me importa que ya sea maguito de fiesta. ¡Ah! Pero si quieres, sí, échame una mano, porque híjole que no tengo idea. Yo soy un ser de luz y estoy en todos lados. Estoy aquí, pero también estoy en McDonald's haciendo hamburguesas, sirviéndolas. ¿Ronald McDonald si fuera el papa? Cerca. Si yo tuviera el pelo como el de ella, me vería muy bien así largo. Señor, le voy a pedir la paz mundial y también unos nuggets de 20. Por favor. ¡Ponte la pila, güey! ¡Agarra el pedo! ¿El todopoderoso si trabajar en McDonald's? ¡Claro! ¡Ay, qué bárbara! ¡Ay, qué bien! ¡Lo hiciste fantástico! ¡Estaba bien difícil! ¡Estaba muy difícil! ¡Estaba bien difícil! ¡Otro premio para ti! La verdad que sí, y Montserrat... Lo hizo muy si bien. Si algún día la actuación... no funciona. ¿Puedes ir a trabajar a McDonald's o al cielo? Sí. ¿Harías un muy buen trabajo en cualquiera de las dos? Llegó el temido momento de la votación. Usted, amable público, en casita lo puede hacer, aunque no va a valer de nada, pero aquí usted tiene su paleta. Así que vamos a escuchar primero un fuerte aplauso para el equipo. ¿Cómo era? Rayayanet. Ay, ¿cómo éramos? Yarañón. Un aplauso para el equipo. ¡Regaga! ¡Ay, qué divino! ¿Quién me preguntó? No, ay, gracias. La gente ya no pregunta cómo estás tú. Estoy un poco preocupada. Porque Rose ya empieza a dudar muchísimo de su edad. Bueno, ella nació en año bisiesto. O sea que nació el 29 de febrero de hace un par de años.
se cumple su cumpleaños cada 4 años. Ergo, ¿cuántos tiene? Porque si ella... Cada cuatro. Es lo que no tiene sentido. Lo buscamos. Y si esto en es de internet. Dos, tendría que ser dos, pero son 4. O sea, que si ella tiene 4, en realidad tiene 44. O al revés. ¿Cómo funciona? Al revés, punto 44. Es como Benjamin Button. Exacto. Tu niña, tiene 44, pero tiene on. Yo estoy muy confundida. Y regresamos al programa. Exacto. Y venimos a nuestra nueva dinámica, así, que se llama Derramando el Té. Es un juego de destreza y de habilidad en el que el equipo que logre crear la torre más alta de tazas de té va a ganar. Y vamos a contar... ¡Espérate! Porque entonces... No, estás prepárense. Escuajeringaste aquí, hombre. Sí. No te dejes, Marugaga, no te dejes. Ay, no. Amiga, dile. Sí, no te dejes. No te dejes. Entonces... Okay, no, gracias, ¿verdad?, por decirla, amiga. En todos los programas de juego, la gente en el público cuenta. Claro. 3, 2, 1. Aquí, como somos mamás y pues es divertido porque es de juego, vamos a decir tres Mírala. Cosas que te... Tacitas. Entonces vamos a contar en tacitas. Una tacita, dos tacitas, tres tacitas. Qué bonito juego, ¿verdad? Claro. ¡Quítate! ¡Una tacita, dos tacitas, tres tacitas! ¡Noche de juego! ¡Ay, hija, corre! ¡Vamos! ¡No me grites! ¡Cerrad! ¡Rápido! ¡Venga, Maru! ¡Venga, Maru! ¿Esto no va a aguantar? ¿Esto no va a aguantar? ¡Mira! ¡No! ¡Mi patita! ¡Ay! Corre, Maru, corre. ¡Ay, estoy muy nerviosa! 9, 8, ¡cuidado! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Muy bien! ¡Vengativa! Pero quedó grabado, no importa. ¿Dónde está la secretaria de la gobernación o cómo se llama? Con muy buen intento. ¿Ves cómo hay que saber ganar? Eres una muy mala ganadora. Sí. Ay, pero te estoy diciendo que fue un buen intento. Muy buen intento. Gracias. Vamos con el equipo ganador. ¿Cómo te sientes, equipo ganador? Cuéntanos. ¿Cuál fue tu estrategia para... llevar tantas Pensé tazas. Mucho en la hija de Marta de Baile, tu prima. Ah. Que ves que es nieta de la reina, según claro, ella. No, y no, allá según se ella. Toma muy mucho té. Claro. Es que hay que saber servir el té. Yo té. Quiero la revancha. Claro. Yo quiero la revancha. ¿Verdad? Pero venga a recoger este cagado. Ojo que la revancha. No, es con las tazas, es con las tazas que la quedan. Es con las tazas que quedan. Queda. Bueno. ¿En qué vamos a contar? En bolitas disco. Una bolita disco, dos bolitas disco, tres bolitas disco. ¿Pero quién eres, el conde Contar? ¿Qué te pasa? La Me misma encanta contar. Una boleta disco, dos bolitas disco, tres bolitas no, disco. ¡Monte! ¡Mírala! ¡Ay, se me cae todo aquí en la mesa!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! ¡Maldita sea! ¡Eso no fue nada! ¡Ojalá aquí en China, como dice la señora institución! No. La sí. ¿Ese punto fue válido? Sí. No, ¿y qué? ¿De dónde? Sí. ¿De dónde? Sí. Estuvo fácil unos 30 segundos sí. ahí. Sí. Si podemos sí. ver la repetición en cámara lenta. ¡Maldita sea! Pero bueno. Bueno, al final decide y no el público. Así que, están aferradas de a su salud. ¡Rebeca! ¡Vota por Rebeca! ¡Las auténticas ganadoras! Gracias, sí, por supuesto. Equipo de Janet. El voto del público es lo que más importa. Sí. Exacto. Lo que importa es quién lo pone primero. ¡Exacto! No, fue de Maru. Eso lleva ahí y hasta echó raíces, hombre. Ya llevaba años aquí esto. ¡Tramposa! ¿Quién lo pegó primero? Maru. No es cierto. ¿Quién lo pegó primero? ¡Maru! Recuerden bien. ¿Cómo lo pegó bien ella si yo lo agarré antes que tú? Sí. Pero se lo pasé y lo pegó ella. Tú te caíste, hiciste una machincuepa y una chimotrufia cenicienta, Ariel. No puedo controlar mis extremidades. Llevo años diciéndotelo. No te enojes. No te enojes. Punto gracias, allá. Pero eso no me da un punto. Ándale, allá. Está bien enojada maldita conmigo. Maru. ¡Ya la veo! ¡Maldita Maru, mira! ¡Ay, perdóname, como la de hecha! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No, cállate la boca, que si no me van a cobrar. Me van a cobrar el 8.5% porque se llama como la versa. Regresamos de los comerciales. Esta canción, ¿cómo me recuerda a Luis Miguel? Suena sí, un poquito ¿verdad? Luis Miguel. Ya tienes tus boletos. ¡No, caray! Es muy triste cuando estás en la cúspide de la felicidad. Estás encuspidada. En la cúspide de la felicidad, sabiendo que inevitablemente vas a tener que bajar. Ay, y todo... ¡Qué fuerte, tan filosófica! Ay, no. ¿Qué le pasa? No, yo no quiero bajar. Gracias, joven. ¡Ay, no! Una persona bueno, en todo el público que le importa mi bienestar. Así. Es un peligro, ¿eh? Un peligro eso. Corte comercial. Estamos en un momento muy triste, muy serio, muy crítico, muy... ¿No necesariamente triste? Es muy triste lo que va a pasar ahora. No. ¿Qué va a pasar? Algo que lo va a cambiar todo el resto de la noche, nada volverá a ser igual, esto no es un juego, es una noche. Ay, en esta dinámica, Hugo, por favor, los cofres de la traición. Oh. Ustedes, queridas invitadas, van a elegir una de estas... Tengo la cadera en el suelo. Hazla así. Se está desarmando ya. Nada volverá a ser igual. Ustedes, lo que pasa es que tampoco lo ven porque en el corte a comercial es cuando ensamblan bien a Galilea. Les pegan todo, claro. Y cuando están al aire ya están perfectas. Gaffer en la cara. Sí, claro. Momento okay. serio, ustedes invitadas van a elegir una de estas dos cofres y dentro de este cofre va a estar la carta de la traición. Ay, no me digas. Esta carta es enorme, roja y tiene una X, o sea, no hay pierde. Si usted, invitada, tiene esta carta de la traición, tiene el poder. Tú puedes.
tiene el poder. Respira, concéntrate. Piensa que si no, nos vamos a TV Azteca. Tiene el poder. Tiene el poder, no, la obligación de decidir, de tomar la decisión si traicionar o no a su equipo original. Y no suficiente con esa humillación. Se lleva 2 puntos. ¿Pero cómo? Que no. Se endeuda. Poca madre. Imagínate, si fueras tú, Montserrat, me dejarías en ceros. Y si fueras tú, también me dejarías en ceros. Oh. Está muy parejo. ¡Karma! Por eso esto le puede dar el giro a la noche. Y nunca volverá a ser igual. Así que, por favor, invitada, elija un cofre. Acá. Pues el que queda. Muy bien. Abran, por favor, su caja. El cofre de la traición. Y muestren quién tiene la carta de la traición. Maru. ¡No! Maru, por favor, pasa al centro del domo de la traición. Tienes que tomar ahora la decisión de traicionar a la persona que lo dio todo por ti esta noche. Todo. Todo por ti. ¿Vas a ser capaz, María Eugenia? ¿Gálvez Gálvez? De cambiar este juego, humillar a Rebeca y pasarte al equipo posiblemente ganador con tu ayuda. Robarte los puntos que con tanto esfuerzo y sexo conseguimos. ¿Vas a ser capaz de traicionar a esta escultura? ¿Cómo? O sea, ¿por qué ese equipo se va a quedar con su punto? Toma tu decisión. ¿Sí o no? ¡Sí! Sí. ¡Pues claro que lo vas a hacer! Rebeca, 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 ven a los ojos. Rebeca, Rebeca, nos afecta a todas. Yo hice esto porque conozco tu fuerza interior. Porque conozco tu entereza. Y porque la gente aquí se vino a divertir. Y las traiciones son divertidas. Anda, anda para allá, Judas. Tenemos que estar lista, Montserrat. Entrégame tu moño, tu cosa de fe. Ay, sí, es cierto, moño? Hay que hacer el intercambio. Este lazo que no se iba a romper se ha roto. Arráncate eso. Pero gracias por los momentos. Nunca te olvidaré. Ah. ¡Hola! A ver, Judas. ¡Qué gusto! Te doy este lazo que es irrompible, inquebrantable, ingobernable, esperando que no me hagas esta misma humillación a mí. Claro que no. ¿Qué le hiciste a Rebeca? Lo voy a esconder tantito porque no me combina. El otro sí me combinaba. Montserrat. Pero con este verde sí, ¿no? Con esta... Crunchy. Scrunchy. Scrunchy. Por eso no sabía cómo decirlo en español. Te invito... Donna. ...a mi equipo y te suplico que seas una mujer bien... Bien de toda la vida. Y mi mejor amiga. Y que nunca me vayas a traicionar. Así no son los juegos. En los juegos no hay emociones, por favor. Yo digo que nunca hay que ser payasa. Vamos a nuestro siguiente juego, las dobladoras. Como pueden ver, aquí hay 2 canastitas con ropita para doblar. Ropita de Malena que nos prestó. Nos mandó la última temporada de su closet, pero el truco para doblar esta ropa es que van a usar unas manitas. Y entonces el equipo que logre doblar eso más ropita y hacer su torre, gana. Ay, ¡excelente! Estaba distraída. Y... ¡una manita! 2 manitas! 3 manitas! ¡Noche de juegos! ¡A jugar! ¡A jugar! Venga, Monse, tú puedes, Hermión. Eso, bueno. ¡Ay, me encanta cómo la hace! Me gusta la técnica de Montserrat porque ella va primero, paso a pasito. Primero la plana, claro. La que doble más prendas, gana. ¡Oye, pero bien doblada! ¡Oye, pero bien doblada! ¡Bien doblada! ¡Saquen su foto en el TikTok con su closet todo hecho! ¡No cochinara!
porquerías, atrévete. Así doblan. Tú puedes, Monse. Oye, no, lo estás doblando horrible. Oye, está precioso doblado. Este suétercito vas a ver. Mira, ni maricondo. Ay, ¿cómo esto, se llama? Esto. Dos prendas aquí. Dos prendas aquí. Mira cómo le hago. Venga, Monse, mira, tú puedes. Se pone así la mano. Eso, excelente. Oye, esto está, pero padrísimo. Excelente. Yo lo quiero hacer en las redes. Las gabardinas no se doblan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, fantástico. 2, tú puedes. 1. Venga, equipo. Allá va acabando el cerrado. ¡Claro! ¿Pero cómo se va más lento? ¿Esto? ¡Excelente! ¿Esto? Ahí está. Esto no es de Malena. Perdóname. Esto no es de Malena. Es tuyo. Es de Karencita. Ay, Dios. Eso me cabe en un tobillo. Oye, ¿cómo crees? ¿Cuántas prendas dobló Montserrat? Una. ¿Por qué se las desdoblas, oye? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, muy bien. Por traidora. Y aquí tenemos una. ¿Cómo está doblado? Dos, mejor doblado, la verdad. Tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien el esfuerzo. Hasta con suavizante. Bueno, pero el voto final lo tiene el público más o menos. Pero así lo tienes que agarrar con las manitas. Sí. Ok. Equipo de Rebeca. Equipo de Janet. Pero el punto final lo tiene la que lo contestan igual. Era con las manitas. Pero las se manitas pasé de con Montserrat manitas. Están casi del mismo tamaño. Mira, es igual. ¿Por qué los patos no tienen amigos? Porque son antipáticos. Una pera está esperando el autobús. Llega una manzana y le pregunta, ¿hace mucho que espera? Y le dice, uy, sí, desde que era pequeñita. Regresamos del corte comercial. Qué bonito está el mantel. Está divino. Divino. Vas a ver el juego. El juego es fantástico. Sanborns. Es de. Sí, es. Es un juego con las cortinas también y tapete. Es de Sanborns, pero en Halloween, ¿no? Es de Sanborns, pero de las meseras. Que lo arrancamos ahora. Vamos a jugar ahora Pozole de Letras. Cada equipo tiene que crear el mayor número de palabras, pero ustedes nos van a dar, pues, la categoría. Y algo que deben de saber es punto por palabra. Entonces, ¿cuál va a ser la categoría? Comida. ¿Comida? Comida es muy genérico. Comida. Es muy amplio. Ahorita nosotras estamos ganando porque somos un gran equipo. Pero podríamos de perder. Ajá. Porque tal vez ahorita tenemos un puntito y ustedes tienen 17 puntitos. Exactamente. ¿Eres muy palabrera, Monse? Hey. Sí. Hey. ¿Cuál sería tu estrategia para ganar este juego? Considero que dado que es la comida y que tengo hambre, creo que va a ser como respecto a los antojos que se me ocurren. Bueno, muy bien. Maru, ¿cuál es tu estrategia para ganar esta noche? Mira, mi estrategia para ganar es pensar en toda la cocina internacional que conozco de mis viajes. No sé si los van a conocer ustedes, pero eso no importa. Pero palabra va a ser. Pero palabra va a ser. Y dice, una palabrita, dos palabritas, tres palabritas. ¡Venga! Comí pan. Pan. Dona. Sal. Deja de robarme las ideas. Patatas. Patatas. Mango. Puerco. Jamón. Cheesecake. Uva. ¡Ay, niña! Allá, por allá. Favor, ¿qué? ¡Nadie me va a ayudar! Sabores. Higo. Eso, muy bien. Queso. Aceite. Es por palabra, espérate. Es por palabra, no por letra. ¡Jamón! ¡Jamón! Venga, venga.
¡Ay, te estás llevando varias! ¡Vivo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Allá, este! ¡Ay, pero si me dicen muchas, me confundo! ¡Una! ¡Qué vino! ¡Esa que no vino! ¿Dónde está? ¡Subo! ¡Ay, me encanta! ¡Esta vale 10! ¡No, esta me da! Te amo muchísimo por tubos. Ah, uva. Esa vale 20. Muy bien, sí, sí, sí. Vino. Camarón. Ay, me encanta. 9, corre, 8, corre, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No puede ser. ¡Ay, Dios! Esa a mí no me lo hubieras contado. No, estuvo hasta la música. No me lo hubieras estuvo contado, hasta con el acento final, bueno. Si te está dando mira, algo, estás la señora está enojada. Vente, Monzo. Ay, Maru, nunca te había visto tan jovial. Ay, es que soy muy competitiva. A ver, la competitividad rejuvenece. Yo solo quiero decir que la calidad de estas, o sea, Sugus. Oye. Maruchan, yo les recomiendo empezar a comer otras cosas porque no van a llegar lejos si esa es su dieta. A ver, aquí no venimos a juzgar la dieta de nadie. Esa comida y jamón. Oye, perdóname. ¿Esto es la dieta balanceada de cualquier niño o niña? En el recreo, eso su sándwich de jamón, seguro. Sus Hugos y su Maruchan. ¿Cómo no? Ahí tres está. Puntitos, jamón, Sugus y Maruchan. Aplausos. Aplauso. Muy bien hecho. Muy cinco, bien hecho. Cinco puntos. En cambio, de este lado tenemos un catálogo amplio de alimentos. Pie. Higo, jamón, copiona. Uva, vino. Eso es bebida. Eso es minúscula, sí. El vino es bebida. Eso es sal, dice, ¿qué es eso? Sal, porque es minúscula. Ay, no, mamá. No, no. No, esa no. Señora interventora sal. María de Gobernación. No. Bueno, tres, cuatro. Oye, vino es una bebida, cinco no una comida. Cinco puntitos. Exacto, que tenemos aquí, sí, en esta pizarra. Vamos con otro campo semántico. ¿Qué va a ser el tema ahora? ¿Colores? ¿Colores? O trabajo. Colores. Y vamos a contar en marcas de colores. Un prisma color. Un prisma color, dos crayolas y tres. ¿Y tres qué? ¿No sabes? Faber-Castell. Una crayola. No, no. Una crayola. Dos prisma color, tres Faber-Castell. Tres. ¿Listas? Una crayola, dos prisma color. ¡Tres Faber-Castell! ¡Noche de juego! ¡Azul! ¡Ay, verde! ¡Este blue! ¡Siena! ¡Negro! ¡Taco! ¡Blanco! No, colores, colores, colores. ¡Azul! ¡M! M. ¡Esto! Esa es una L, mira, ven. ¿Qué se hace? No sé qué iba a hacer. ¡Lila! Una. ¡Ay, no! ¡Negro! ¡Te falta géreo! ¡Géreo! ¡Géreo! ¡Qué tramposa! ¡Gris! ¡Verde! ¡Ah! ¡R! ¡Una H! ¡R! ¡Una O! ¡Una L! ¡Una R! ¡Aquí está la otra E! Una D, 10, una R y una 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, no puede ser! ¡Se acabó! Red, negro, amarillo. Se me está desvencijando mi socia. ¡Espérate! ¡Amen! ¿Qué le pasó? Es que tiene la cadera de titanio, okay, se claro. La puso el año pasado. Sí. Y se le bota, se le está zafando. Bueno, ¿todo bien? Vamos a continuar acá en el estudio. ¡Ah! ¡Qué rápido llegaste, hermana!
Fui a checar que todo estuviera bien atrás con la siguiente dinámica. Ay, perfecto. De este lado tenemos rojo. 3 puntos. De este lado. Muy bien, muy bien. Muy tenemos bien. Red. Porque no se dijo qué idioma. Vino es un color. Por si no es una comida. Rojo. Red. ¡Qué tramposa gente! ¿Color jamón? También hay color jamón, es el color carne. Oye, a ver, ya no se puede decir color carne, se dice color jamón. A ver. Pero entonces a mí me disculpan, porque los Ugus venían de todos los colores. Gracias. Claro que sí. No. Pensamos igual, mi amor, por supuesto. Entonces, pues sí, la gente tramposa piensa. ¿Cuántos igual colores tienen los Ugus? Entonces 30, tenemos, ¿no? Red, negro, amarillo. Vean cuántas letras hay ahí. Bravo. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial que ahí tiene, usa todos los colores. Claro. Porque y si nos han dado o, color. Que la inteligencia artificial va a completar como ocre. Pues también 3, fue un buenísima. Empate. Fue un empate. Es como, fue un empate. Fue un empate. Pero para el desempate, entonces nuestras invitadas que sí están listas con la mirada marcadora. Ya tienes preparadas tus palabras. Pero ¿qué va a ser la categoría? La primera. Trabajos. Partes del cuerpo. Partes del cuerpo. Manita. Pie. Oreja. No. Espérense. A ver, un segundo. Tenemos que contar. Voy a voltear estas que están así en blanco. Disculpe que te dé la espalda, ¿contar María? ¿Qué? Vamos a contar en doctorcitos. El día de mañana, cuando estén ustedes contando para todo, me lo van a agradecer. Lo dudo mucho. Y dice, un doctorcito, dos doctorcitos, tres doctorcitos. Noche de juego. Pie, tobillo, dedo. Ojo. Ay, allá, recicla el rojo. ¿Qué? Pie, oreja. Pie. Ya lo puse. Ah, muy bien. Boca, mano. Sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! ¡Ay, se acabó! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! Eso vale el doble. El doble por ingeniosa. Ay, sí, se las voy a dar porque está madrísimo. De este lado tenemos uña con una ñ creada por Maru. Ahí está bonita. Aprovechando lo que había ahí, con las obras. Como que a las sobritas de la comida hago un invento nuevo, un platillo nuevo. Porque aquí estaba la I, que esta era la I, la A de la inteligencia artificial. ¡Claro! Y ahí dije, mira, ya tengo dos. ¡Ah! Es que era, eso hace una madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Sí, claro. ¡No! ¡O sea! No. ¡Ah! A ver. No, espera. Confesó su trampa. ¡No, trampa, no, por favor! No. ¡Pedazo de creatividad! Y además, a ver, aquí falta claro, una. No, claro. Sí. Eres súper creativa. ¿Se cayó? Dice, pues mira, donde lo ponga. No, se no, ve que no has jugado Scrabble. A ti te dio tiempo a hacer ojo. Donde lo ponga me sirve. Sí. Yo dije que la inteligencia artificial iba a crear una palabra y claro, la creó. No, lo veo. ¿Nadie dijo mentiras? Nadie. Nosotros tenemos ojo. ¿Y esta R de acá qué? Ah, no, es una que la... No. Es la R de que es el tablero de Rebeca. Tenemos, además de ojo, tenemos talón. Esa es buena. Pie. Mano. Y mano. Bueno. El esfuerzo se agradece, pero contemos las palabras. 1, 2, 3...
4, que este es rojo. 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 con ojo. 10. Bueno, diez. ¿Está bien? ¿Cuántas uñas? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuántas uñas? Diez. ¿Cuántas tienes? 10. Ay, diez. Esa teta, ¿qué hace ahí? No estén diciendo groserías. Claro. ¡Qué grosera! Es una ay, me sorprende que tú seas tan pudorosa. ¿Hay niños? Tenemos teta, tenemos pie, tenemos higo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo, 11. Y diría que esta vale por doble por lo ingeniosa. Se lleva uno de estos puntos dorados que equivalen por 11 puntos. La primera que lo pe... ¡Ay! ¡Ay, qué estúpida! ¡Sí! Pero hay algo que deben de saber antes de que entreguemos este cheque, que son 100 mil pesos. Menos retenciones, así que es. Son aplicables en la ley vigente. ISR, IVA. YETU. YETU, ESPN. Ajá. El IES. El TUA. El TUA. El TUA es carísimo. El TUA, el MIA. El SUYA. El SUA. No, qué lástima, porque yo lo iba a donar, fíjate. Pero tienes la gran cantidad que siempre se agradece porque nadie te regala nada. ¡250 pesos! Mira, yo lo iba a regalar a una fundación muy bonita de que se llama La Anda. La gente ahí necesita mucha ayuda. Mucha ayuda. Pero con esto se van a reír de mí. Con esto ahorita nos tomamos una cerveza. Muchas gracias por esta noche. Ya es hora de dormir porque es bien tarde. Gracias. Y han de saber que hay una técnica infalible para dormir. Clonazepam. Mejor que eso. Contar borreguitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuento borreguitos para poderme dormir. Cuento borreguitos saltando la barba y el sueño no quiere venir. ¿No ves que me tienes loca? No puedo seguir así. Contando siempre borregos para poderme dormir. Cuento borreguitos para poderme dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el sueño no quiere venir. El sueño no quiere venir. Y el sueño no quiere venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se te está pegando. Al rato vas a tener la cabeza así gigante también. María, mi antibiótico. Arriba, arriba, arriba. Que si lo he intentado. Le he dedicado mi vida entera a quedarme en una de sus producciones. Y no solo en sus producciones, también en su corazón. Es una dinámica, es una parte, es un cambio, es un twist. Se están sometiendo a estos momentos tan duros enfrente del público cuando nunca había pisado yo un escenario siquiera. 13 y 15. Por dos que somos nosotras. Pero es bisiesto, entonces se cuenta distinto. Bueno, claro. ¡Ay, no puedo doblar los dedos! Siempre fuiste mi favorita.